andas, Darío? Muy bien, Guido, muy bien. ¿Vos, todo tranquilo? Bien, bien, gracias. ¿Preparado para jugar? ¿Para el corchito? Sí. Sí, claro. ¿Te gustó este juego, eh? ¿Te gustó? Bueno, se la emboco, Guti. ¿Por qué no? Bueno, bueno, vamos. Ah, basta, basta. Si perdés, pagás. Porque sí, bueno. Sí, no, vamos. En este equipo, le ponemos un poco de chimichurri al asado de la competencia. Pero viste, yo llego, ustedes ya vienen con práctica. Vengo yo, seguro voy a perder. Pero no, somos todos malísimos. ¿Son malos? Sí, sí. No, ahora, tengo sí. esa información. Ahora vamos a repasar las reglas y demás. Pero le agradecemos, como todos los viernes, porque nosotros ya somos viernes, como dice la tía de Buti, a Unagi, arroba Unagi Sushibar, ok. Que nos alimenta como todos los viernes, gracias a Mariano y a todo el equipo de UNAI, que van a estar de estreno. Sí, ahí, no, ya han estrenado el salón en el nuevo que tienen para ir a conocer y disfrutar del lugar. Y yo comí el veggie. Ah, muy, y claro, ahora que tiene la nueva vida. Sí, sí. Muy rico. ¿Y vos, Fabra? Hiciste todo veggie esto. No, te veo, digo, tenés que... No, queremos agradecer a Tati, con Y, bajo Bakery 2022, que mirá todo lo que nos mandó. A ver, che. Tati Bakery. Qué rico. Tati, bajo hoy Bakery. Hoy que está fresquito, 2022. Con un té o un café. Ah, tremendo, sí. Ahí, ¿te ves? Mira, ahí, mira. Hay una pasta frola. Pasta frola. Qué hambre que hay en la producción. De membrillo, como corresponde. Muy bien. Unos muffins. Sí, la pasta frola para mí es de membrillo y el queso dulce de batata. No. Exactamente. Igual yo de las dos te como, ¿eh? Sí, de batata también, ¿eh? Yo te digo, acá hay dos budines que parece que son diferentes. Uno marmoladito. Claro. Con... Sí. Glaseado. Glaseado y el otro... Los alfajores maicena tremendo. Sí. Tranqui, que lo degustaremos durante toda la madrugada, los que se quieran quedar a redespiertos. Yo, por ejemplo. Claro, vos. Muy bien. También, mientras unos juegan al corchito, los otros... Morfa. Sí. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Tati. Gracias. Muy rico todo. Comer a jugo. Dami ya anda por ahí. Muy bien, no... No, escucho, una tensa calma. Sí. Vamos a presentarla. Ahora vamos a jugar al corchito, vamos a repasar las reglas, los puntajes y demás. Pero tenemos consigna a lo largo de la madrugada. Tenemos muchas cosas hoy en Redespiertos, querido Javi, queridos muchachos. Sí. Y entre ellos una consigna, arroba Redespiertos Tene, porque hubo una, se puede decir, una casualidad, una coincidencia. ¿Sí? No sé si creen en las casualidades, creen en las coincidencias, creen en el destino, ¿en qué creen? Yo creo que sí, en un poco de cada. Bueno, en Resistencia, en Chaco. Sí. Sí. Iba manejando un muchacho su auto y colisiona, choca. Sí. Crash. Un crash. ¿Con quién chocó? ¿Con quién? Con su expareja. No te puedo creer. ¿Quién chocó a quién? No sé, eso está bajo investigación. Sí. ¿No? El seguro, claro. ¿Quién paga a quién? La cuestión es que él pone en Twitter, dice, de 100.000 autos, no me acuerdo cuánto puso, pero un millón, de 100.000 autos posible, pero justo vengo a chocar con mi ex. ¡Qué suerte! Oh. A lo cual la ex le responde, que se ha viralizado, esa respuesta, dice... Por lo menos chocamos y no volvimos. Yo creí que me ibas a decir que, como en las películas que recogen las carpetas del piso que se traspapelan y cuando cruzan, acá... Es guardabarro con guardabarro y nada. Nada. Eso es en las películas, Guti. Oh. Sí. La realidad. No es tan cierto que pasan las películas, pasan la vida real. Lo cierto es que, bueno, la ex le dijo, mira, no te hagas el cayó, por lo menos no volvimos. Claro. Así que hoy queremos preguntarles a ustedes historias de casualidades, ¿eh? No hace falta que sean con la sex y demás, sino cosas fortuitas, casualidades que hayan, que les hayan acontecido a ustedes, a gente conocida, a lo largo de su vida. Yo, por ejemplo, una vez, sí, estaba de viaje por México, en la Riviera Maya. Y... Nunca Santa Teresita, Guido. No, sí, no. Sí, fui a la Astonina. Era mi luna de miel, Buti. ¿Qué crees que lo recuerdo. Y hicimos una excursión en una combi. Y bueno, había dos argentinos. Ah, ¿de dónde son? Ah, somos del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué, de Quilmes? No, del sur de la provincia. Cerca de Bahía Blanca. Me dice, somos de Oriente. Sí. Y claro, ¿qué hace el porteño? Ah, yo tengo un amigo que vive en Coronel Dorrego, como si todos se conociesen con todos. Fue un pueblo de dos casas. Claro, aparte Coronel Dorrego, que es grande, le mando un beso grande a mi amigo Quique. Entonces yo lo conozco a la familia de Raskin. Y era el primo. Mirá, eran los primos. O sea, efectivamente ahí
se cumplió esa casualidad y ese porteñismo de decir, ¿lo conoces a la familia Menéndez? Sí, bueno. En este caso, sí, los conocían, eran los primos directamente. Así que bueno, a lo largo de la madrugada vamos a estar repasando historias, en @referto. Tenés historias, es una historia que, cuando te encontraste con alguien en otro país, como en las Toninas también puede ser. Puede ser. Yo tengo una historia, no para ahora, pues media larga, así en París. A ver. No quería ser menos, Guido. Una en Miami, para no ser menos. Bueno, dale, cuenten, a ver. ¿Pero ahora? El miedo tiene que ver con el destino, no sé si con la casualidad. Y bueno, son primos, ¿no? Y depende, hay gente que cree en el destino, hay gente que yo soy más creyente de la casualidad. Mira, Buti me mira, dice. A ver, contame, Darío. Yo me voy a con mi mujer y mi pequeño hijo en aquel momento. ¿Cuándo vamos? Septiembre. No, pero mire que septiembre es época de huracán. Huracanes. Claro. No, ¿qué me va a agarrar a mí un huracán? Dije yo. A mí, a papá. Bueno, llegué un día al hotel, el día súper despejado, súper soleado. Señor, tiene que evacuar el hotel. ¿Cómo evacuar? Viene el huracán. ¿Qué huracán? El Floyd. Pero no, si no veo. No, aparte se pero fue si fuerte. Está lindo. Fue fuerte. Estaba un día espectacular. Digo, ¿pero cómo puede ser? Sí, señor, acá tiene una lista de qué? De escuelas. Tiene que ir a dormir en la escuela. Tiene que ir a rendir. En la escuela. Y bueno, y de pasaron de un hotel hermoso a una escuela en un pupitre. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la escuela? Estuvimos, gracias a Dios, un día y un poco. Y después y el huracán, en lugar de ir para la costa, fue para el norte, tocó apenas la costa de Miami y pudimos volver. Mirá, pero ahí... Bueno, ahí entendí que era de verdad. ¿Y vos eso crees que es el destino? ¿O vos hiciste todo lo posible para... bueno, no es destino. La típica del argentino o el porteño. Digamos que es exactamente lo contrario. Pero yo creo que era el destino porque dije... ¡No! Bueno, qué sé yo. Para mí era el destino. Tenía que estar y vivir esa experiencia. Ah, el destino que haya habido un ciclón. No, te lo avisaron durante todo el miércoles que iba... Lo que pasa es que me lo avisaron cuando yo planeé el viaje, ponerle que, no sé, serían 6 meses antes. Viene que si va en septiembre... Claro. Es época de huracanes, me dijo. ¿Y sí? La agencia de viajes. Y ahí, bueno, está bien. Una experiencia. ¿Viviste un huracán? Linda. Dormí no en la escuela. Si linda, pero... No tan linda. El día siempre espectacular. Nunca había una gota de agua, nada. Y se venía el huracán. Faltaba que viniera tú y hacerte la nota. Claro. Del evacuado. Sí. ¿But? ¿Ahora? No sé. Bueno, trato de sintetizarla. Sintetice. Tiene que ver con lo que contabas vos. Estaba paseando... de invitado en París porque... Sí, la persona a la que yo acompañaba había sido premiada y me había elegido como su acompañante. Bien, yo haría lo mismo. Qué lindo. Bueno, fuimos a celebrar el cumpleaños de la persona que me había invitado a un restaurante italiano en París. Una curiosidad, ¿no? Tenía ganas de comer pizza, Bruto, ¿qué querés que haga? Me iba a comer pizza. Llegamos otra vez hasta el hotel después de pasar una linda noche, de comer una pizza, tomar algún refresco, varios. ¿Varios? Y ya necesitaba, Guido. No, estamos bien. Era necesidad. Me acuerdo que era un tipo de seguramente alguno los conoce, este tipo de hospedajes, en los que no hay un recepcionista 24 horas al día, claro, sino que después de determinado horario vos entrás al lugar... digitando una clave en la puerta que te activa el ingreso y después te vas a tu cuarto. Cuestión que llegamos, yo estaba empezando a digitar y a unos 20 centímetros, no mucho más, a mi espalda, un señor oriental, supongo de origen uruguayo, chino, por las características, más hacia allá, más al oriente. Mucho más, leyendo un libro, 2 de la mañana, solo. Está bien. Detrás de Caro y yo. Caro era la persona que me había invitado. Sí. Yo le digo a Caro, esto no me gusta nada. Nadie lee a las 2 de la mañana. Nadie lee, ni menos a 1 centímetro de mi nuca. Digito. Es raro, ¿no? Leyendo un libro, haciéndose lotario. Sí. Digito. El éxito. Digito el código. Él estaba leyendo, no yo. Por eso te lo describo así. Y así como nos mandamos, se chupa por detrás. Ah, bueno. Sin perder Perdimos, dijiste. Algo así. Dijiste vos. Pero él era oriental, dijiste, ¿no? Sí, pero yo suponía ya que esto tenía que ver con algún tipo de engaño, que no estaba solo y nos empezamos a asustar mucho, porque ya estábamos dentro del hotel, estábamos regalados. Sí. Llegamos hasta la puerta del ascensor y esta persona se puso al lado nuestro. Entonces yo...
toco la puerta del ascensor para que se abra y en vez de mandarme, enseguida la corro a mi esposa y hago como que me pongo a mirar las tarjetas. ¿Viste que están las tarjetitas muchas de destinos, de turísticos, publicidades, pulsador, lugares para ir a comer? Se manda este señor con su libro y se detiene en nuestro piso. Pero vos te quedaste abajo. Yo me quedé abajo. Ah, ok, ok. Pero casualmente esta persona, vaya uno a saber por qué, se detiene en nuestro piso. En realidad yo sospechaba porque nos iban a asaltar, se iban a quedar con nuestros pasaportes y con nuestro dinero, que es una práctica frecuente. Y sus órganos. Uy, bueno, tremendo. Eso ya no lo había pensado. ¿Pero es que te llevaste los órganos? No. Los tenía puestos. Ah, muy bien. La cuestión es que, le digo a Caro, no, si subimos, va a pasar esto. Caro ya estaba muy angustiada, yo también. Sí. Y exactamente. En el, para no decir otra palabra. En el hotel, al lado, justamente, miedo, había un bar que estaba abierto todo el día y había sido el bar en el que habíamos parado unos minutos antes de hospedarnos. Bien. Entonces ya empiecen a atar cabos. Atamos cabos. Vuelven al bar. Volvemos al bar, que era atendido por un brasileño. Yo, enseguida, asustado, le digo, por favor, dame un teléfono que nos quieren robar. Me mira, se enoja, me desautoriza y se retira para el fondo. Todo mal. Nos había entregado esa persona. Que era el entregador que iba dateando a una red, me imagino, de personas que no iban por el buen camino, acerca de turistas que iban llegando a ese lugar. Mirá, vos. Entonces, no podíamos volver a la habitación. Pero el oriental nunca mostró un arma, nada. Nada. Su arma era el sigilo hasta este momento. Tremenda arma, ¿eh? El sigilo. O el libro, por ahí. También. Por ahí el libro. Una no podíamos volver a la habitación. Pero falta, Fabra. Por eso les digo, pero bueno. Es un poco larga, ¿no? No, ya empieza el final, así que prepárense. No podíamos volver a la habitación de noche, ya París de noche, ya qué lindo, cerca del Arco del Triunfo. La ciudad de las luces. O sea, se fueron del bar y empezaron a caminar. No, nos quedamos en la puerta del bar, en la mesa en la que estábamos, sí, mientras yo escuchaba cómo el brasileño hablaba por teléfono con alguien. ¿En qué hablaba? ¿En chino? Portugués. Bueno. Portugués. El otro era oriental, dijiste. Claro. Sí. Esa bueno, portugués. Esperá. Mientras hablaba por teléfono, se estaciona un auto negro en la puerta. Uy, Dios. Y nos empieza a mirar. Y ahí yo dije, se finí. Ya empezaba a manejar varios idiomas en ese momento. Sí. Entonces pero se la vi. Bueno, no, yo no se la vi, Guido. Por eso me quedé en el bar. Teníamos al oriental en la habitación, al auto con los espejos polarizados en la puerta, al brasileño comunicándose con alguien. Y un láser rojo en la nosotros dos regalados. Esperá, ¿y? Asomo la cabeza para ver si daba a correr. Otro oriental en la esquina de campana. No, esta es la mafia china. No sé, no quiero... No querés acusar, está no. bien. Bueno, ya pasó igual. Y ahí ya, empecé a perder un poco la calma y empecé a analizar, ir a buscar al brasileño y pudrirla directamente. Ah, bueno. Violento te pusiste. No violento, asustado. Digo, lo voy a buscar, digo, ¿qué está pasando? Y acá es donde se asemejan. A ver. Ahora vamos a ir a la casualidad. Es casualidad, ¿no? Dos de la madrugada. Casualmente, en un paseo durante el día, habíamos visto a dos matrimonios argentinos que nos habían contado que estaban paseando. ¿Matrimonios y algo más? Matrimonio. Ah, bueno. Dos parejas. A uno de los matrimonios le habían robado el pasaporte, pero en un atraco tipo punga. Claro, sí. Y estaban alojados en nuestro hotel, estaban viniendo a nuestro lugar. Cuando los vemos venir, nos abalanzamos, le contamos lo que pasó. Se va el auto, desaparece el campana, el brasileño cambia aquí. Cerró el bar. Y nos acompañaron hasta la habitación. Fueron dos minutos. Lo que duró ese momento desde la planta baja con estos dos matrimonios hasta el segundo e ingresar al cuarto para saber si estaba escondido ahí debajo de la cama armado, una eternidad. ¿Y el oriental? El oriental, el campana se había ido y el que había subido ya no estaba. ¿Habrá entrado en una habitación? ¿Estaría alojado? ¿El libro lo dejó por ahí? No sé, había un pulmón de manzana tipo obra en construcción. Yo creo que se mandó a mudar, que le avisaron y se mandó, supongo, se mandó a mudar por ahí. Pusimos un sillón en la puerta. Es raro, Buti, que cuando entró con ustedes no los haya apuntado ahí. Y es que estábamos en el claro, hall a la vista, no de todo, porque no había nadie, pero por ahí cámaras de seguridad. Pero tal vez había cámaras de seguridad. Yo creo que estaba esperando que llegásemos a la habitación, pero claro, un matrimonio o dos matrimonios argentinos nos salvaron el pellejo. Eso es gran casualidad, ¿no? Una casualidad. Sí. Muy bien. Bueno,
En @radiodespiertosTN leemos las historias de ustedes a lo largo de la madrugada y iremos recordando otras casualidades, otras coincidencias nuestras. Lo que no es coincidencia es lo que vamos a jugar ahora, porque es un pensamiento de la producción. Tremendo. Y una poca confianza en nosotros que agregaron dos copas. Ya no hay tres, hay es un bazar. Cinco copas. Entre ellas, casi una copa de helado, que es más grande. Si no la metemos más ahí. Grande, claro. Pero bueno, ayer antes de irse Franco dijo, yo le cedo al señor Darío que juegue por mí. Bien. Sobre todo porque, Franco, ¿en qué posición estaba? Último. Sí, no, segundo. No, último segundo. Estoy yo. Ah, pero espera, ¿segundo en invocar? No, segundo en el torneo de esta semana, porque es importante, los últimos dos tienen que traer una picada y un agasajo a los primeros dos. Los últimos dos. Por ahora, ¿quiénes son? Por ahora es Buti y Javi. Y Javi. Ah, claro. No sabía. Así que vos, Darío, antes, podés... Lo mío debiera ser malo para pasar abajo. Podés hundir a Franco. Un acto de solidaridad. No, y, yo voy a tratar de ganar y dejarlo bien abajo. ¿Vos cuántos puntos tenés? Pero vos no trabajás nunca con Franco. ¿Con quién trabajás? Con nosotros. Entonces, ¿con quién tiene que ser la solidaridad? Con nosotros. Ah, vos decís que no yo juego Franco. Mal para que yo quede último y después Franco ponga la picada. Exactamente. Sí, después roba algún canjecito. No, pero va contra mano el espíritu competitivo de George. No, ¿tenemos la placa? A ver. ¿Dónde está la placa? No tenemos la placa. ¿Vos cuántos puntos tenías, Javi? Uno más que él. ¿Vos cuántos puntos tenés? Uno menos que él. Perfecto. Porque yo tenía 5, Franco tenía 4. Y bueno, 3 y 2. Yo creo que 3. Vos tenías 3 porque ayer robaste el punto. Y yo tenía 2 porque ayer gané el juego. Y vos ayer saliste segundo. Exacto. Segundo. Y vos tenés 2, ok. Quiere decir que si ganamos Javi y yo, Franco tiene que pagar la picada. Exacto. Básicamente es eso. Y si ganan Darío... Y Buti, se llevan 2 puntos, Buti tiene 2, yo creo que zafo. Vos estás cuidado. Yo estoy cuidado, yo estoy cuidado. O sea, yo no, pero mi espíritu competitivo, escuchame. Mira, yo no sumo para Franco. Sí, si ganás, sumás para Franco. Sumás para Franco, o si perdés, Franco tiene que pagar la picada. Básicamente es eso. Como somos 4, o sea, Javi y yo, sí, por el sorteo que hicimos el lunes, vamos a jugar contra Darío y Buti. Vamos a una vez Javi contra Buti, otra vez Javi contra Darío. Perfecto. Y viceversa. ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar? O sea, tiramos la no sé qué anda y qué no anda. Perfecto, ¿qué pasó? Que diga la producción, ¿no? Muy bien. Increíble. Hay algunos problemas en la producción. Increíble. Yo empiezo. Me ofrezco. Claro. Bueno, ¿y contra quién juegan, Piedra, papel o tijera? Ah, lo que quieras, como quieras. ¿Sí? ¿Contra quién quieren que...? Javi empieza. Y después, después George así entra en calor. Vamos. Bueno, entonces venís, jugás contra Javi. Ah, perfecto. No estaba entendiendo, Guido, perdón. Voy a repasar las reglas. Son 5. Y escucha, Darío. Sí. 5 tiros. 5. El que emboca. Bueno. Ya está. No estabas en el baño. El que emboca más se lleva. Los el puntaje de la cantidad de corchos, ¿se acuerdan que habíamos dicho eso? Más 2 puntos, ¿eran? Sí. No, más cinco puntos. Más 5 puntos. Sí, bueno. Entonces, si vos ganaste... Claro, si yo invoco una vez, son 6. 6 puntos. Okay. Y si invocaste 2 veces, son 7 puntos. Ok. Sí, es un punto bonus si por cada corcho. 3 veces... Son 8 puntos. Muy bien. Hay 5 tiros, que 1 y 1... Así es. Acá. Que tienen que hacerse obligatoriamente. Si hay un empate... Sí. Tengo que definir las localías. Eso es lo que nos falta. Ahora vamos a tirar eso. Dami trajo sobres que no sé qué contienen. Bueno, la cuestión es que después hay un repechaje de 1 y 1, otros 5 tiros. Si no se emboca nada o se termina empatado en los 10 tiros, gana. Que era local o la mano de la jugada, gana local. El punto. Que eso es lo que vamos a definir. Igual. Okay. O sea, cada uno va a jugar 2 veces. Sí. Bueno, que sean mitad y mitad. El tema es quién empieza localizando. Si quieres, nosotros. Como quieran, dale. Por si no hay ruleta. Sí, dale, empieza. Si empatamos ahora, va un punto para el equipo. Muy de bien, ellos, entonces. Bueno, ya empezamos nosotros con la ventaja de la localía. A ver, en caso de que ninguno invoque un corcho o se equiparen los corchos invocados, ganamos nosotros sumamos un punto. Bien. A ver. Empieza el señor Butilovsky, tiene 5 copas. No voy a hacer esto, agarrar muchos corchos. No va a ser. Me desconcentro. Y agarrar solo. ¿Podés tirar a cualquier lado o tirás a la copa de este lado, no? Él tiene su mesa. Lado. Yo tengo un método que es le apunto a ninguna copa, sino al medio de todas. Bien. A ver. Yo hice eso y cayó en el medio.
Vos sos muy certero. ¿Cómo te había ido? ¿Vos sos un...? Yo nunca metí... Ah, vos, justo me tocó. A ver, Fabra. Nunca digas nunca, Fabra. Pero siempre hay una primera vez. Mirá, ¿eh? Casi. Segundo tiro para el señor Budvilovsky. Me gusta la concentración. Mucho, mucho muy concentrada. Ay, 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 diría Nelson. Un abrazo, Nelson. Crack. Ah, y tenés la cinta ahí en el piso. Sí, la vi. Muy bien. Fabra está bien hoy. Ando. Pero no opina lo mismo, Fabra. Va mi tercer intento. Tercer intento para el señor Budvilovsky. Dedicado a Jar. La foto que posteó Clooney de cuando era un Clooney. Ah, la vi. Un poquito más joven que ahora. Sí, la mía, la que puse. Sí, ¿cómo no fuiste a Hollywood directamente? A ver. Ay, muy corto. Tercer tiro para Fabra. Fabra, concéntrate. Ahí está. Pensá en que si no embocás, no tenés que saludar al mediodía. No tomás más mate. Yo te tengo que presionar, Fabra, ¿eh? Cuarto tiro para Budvilovsky. Pegó en la de Don Pedro. Correcto. ¿Qué era el Don Pedro? ¿Con qué? Con whisky, con whisky y helado, ¿no? Pero creo que helado, ¿qué? ¿Helado de crema? Crema americana, ¿no? En general, sí. Y el otro es el lemon jumble, el limón y zapata. Uy, ¿cuántos recuerdos? Noventas. Otra serie. Sí. Después de la pizza. ¡Ay! Budvilovsky, cuarto tiro para el señor Fabracci, que se concentra porque si no emboca nos tiene que saludar mañana. Corto. Y es muy... Último tiro de la serie regular. Estaba en línea. Aguarda en línea, por favor. Se concentra Bud. O se quedó tildada, no sé. Me desconcentré, Guido, por favor. Me estaba F5. Casi listo para embocarle. F5. Sí. Ten. ¡Hop! Si emboca el señor Pavarachi ahora. Ay. No me metas tanta presión tampoco. Se lleva 6 puntos. No te voy a presionar más. Primero, ahora empieza el repechaje. Desempate. Si llega a embocar Buti, gol de oro. Tiene la posibilidad de tirar Fabra. Si Fabra emboca, o sea, es el gol de oro. Gol de oro. O corcho de oro. Penal de oro. ¡Hop! ¡Bien! No te la puedo creer. Muy bien. Vamos, Fabra. Sí. Vamos, Fabra. Sí, vos tremendo, Si vos embocás. Tremendo. Es lo que vas a hacer, apuntarle al medio, concentrarte, no pensar en tomar mate. No lo presiones. No, como que no. Ya tomar mate. 6 puntos. Muy bien, Buti, A Fabra. Bueno, venga para aquí, querido George. Vamos, George. Permiso, Mamita. Ya estoy para festejar con un panquecito de estos, ¿no? ¿A dónde tiraste? A ver, Buti, a la cualquiera, ¿no? Yo le apunto al medio. Ese es mi mecanismo... Bueno, vamos, Guido. Usted nunca. Puede. No, está bien. ¿Sos el local? No, que practicar, Voy de una, no tiré nunca. De una. Así. Y nosotros tampoco tiramos. Sí, ustedes han practicado, supongo, ¿no? No, nosotros vamos. Bueno, sí. Ya sabías, pues todo lo podías practicar. Vos jugabas al sapo en Hinojo, me imagino. Pero ¿cómo es? ¿Empezás vos? No, vos sos el local. Sos el local. Bueno. ¿Seguimos local nosotros? Sí. En esta primera ronda las dos veces somos locales. No importa, es una referencia. ¿Sos zurdo? Sí. ¿Escribís con, escribís con la zurda, pateás con la zurda? Sí. Pero con la derecha puedo hacer cosas. Puedo. ¿Cortar? No, con la tijera. Con la tijera puedo usarla con la derecha. Ah, mira. Sí. No, la uso, ¿eh? Podría escribir incluso, pero lento y feo. Ah, como todo. No, es ninguna virtud. Pero viste que es derecho, de izquierda no la usa para nada. Sí. A ver. ¿Viste? Bueno. A ver. ¡No! No, este es... Me tocó con el... Un poquito más largo nada más. Puntar al medio era 5 y listo.
Está bien, está bien. Tengo que mejorar la... Está bien de dirección. Sí. Si no es poco. La dirección es mucho, muy importante. Poquito. Segundo de Guido. Momento, segundo mío. Tienen 6 puntos. ¡Vamos, Guido, vamos! No te presiona, ¿no? Prácticamente no me escucha. Ah, bueno. Casi. Un poquito más. Tengo fe, ¿eh? Sí, un poquitito más fuerte que el anterior y va adentro, ¿eh? ¿O estás bien de dirección? ¿Qué es? Él dice que sí. ¡Sí! Elijo creer, George. Ahí está. Segundo tiro, no, tercer tiro para mí. Tercero para Guido. Sí. Un poco más de fuerza. Ah, no. ¿Pero qué es eso? Poco ortodoxo el lanzamiento. Poco. Cuarto. ¿Cómo? De George Diferente. Clooney. Lo vamos, ¿eh? Pero no le pego ni a la copa. No es fácil igual. Franco estuvo la otra vez 45 minutos para acertarle a la mesa, así que... ¿Qué es eso, Fabra? ¡Ay, Dios! La manzana. ¿Qué estás haciendo? Ah, comiendo. Quinto de George. Necesito recuperar energía. Sí, sí. Ah, corto. Último de Guido que, en caso de encestar, se quedará con 6 puntos. Pero que no, ¿no? Lo mismo deseo que vos. Sí. Es ahora. ¡Ay, no! ¡Qué mal! Empiezan el desempate. Primer tiro de George. Dios mío, no. Vamos rápido nosotros. Concéntrate en esta un poquito más. Estás apurado. Es que no te vas a ir antes. Ay. Sexto o primero de Guido del repechaje. Primero del repechaje. Ay. La dirección estuvo... Ni muy muy ni tan tan, George. Sí. Es ahí, ¿eh? Sí. Ah. ¡Ay, buena esa! Segundo de Guido. Yo voy a volver a cambiar mi... Michael Jordan. Boquillada. Tercero de Darío. Me gustó el... Pero venís muy bien, ya estás casi que lo tenés. Ah. Tercero mío. Ay, Dios, no quiero empatar. ¡Dale, viejo! No te puedo creer. ¡Cuarto! Vamos. ¡Ay, no te puedo creer! Es que te voy a llamar, te voy a cobrar. No, no, ahí no la moví esa. O sea, yo puedo hacer esto. Sí. ¿No? Sí, podés hacer esto. No me copies. Cuarto de Guido. Largo. Último de George. Uy, no, último. Quiere decir que... Menos mal. Si no mete Guido, sumamos un punto. Si mete, quedamos 6-6. Ay, Dios. ¿Qué hago? En boquillada. Ya estamos, nosotros. Yo te doy. Vos ya estás. A ver. Vos, si yo le pifio, que es muy probable, te llevas un punto. ¡No! ¡No te puedo creer! El último tiro y la... ¡No! 6-6. No. ¡Vamos, eh! Ese es mi pollo. Ay, ese es mi pollo. No, ¿verdad? ¿Cómo estamos puntuando? ¿Individualmente o duplamente? No, duplamente. Entonces 6-6. ¿Cómo hacemos ahora? Ahora alguien es local contra mí. Claro. ¿Querés que vaya yo, Javi? Y sí, hacemos cambio, ¿te parece? Cambiazo. ¿De parejas? Intercambio de parejas, muy bien. Bueno, muy. De manzana. 6-6, ¿correcto? Correcto. Rico el budín de manzana, ¿eh? Muy rico, sí. Lo mejor. Para mí. Para vos también, querido representante. ¿Cómo no? Vamos, Buti. Ahora estoy acá. ¡Ay, no! ¡Qué bronca, che! No estuvo mal. Te lo decís para reafirmarte. Estoy hablando conmigo. No te metas. No, no. Vamos, Guido, vos podés. Te pediría si podés, pero veo que... Te mandaron a buscar la caca. Ah, qué cosa. Mirá que saquemos alguna masita primero. Ay, 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 ay. Segundo para mí. Segundo para vos, sí. Se concentra Buti. Apunta, Buti. Está por disparar. La tensión del glúteo izquierdo es clave. Es muy importante porque es que sostiene. Sí, claro.
¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Voy a volver a cambiar la técnica. ¿Es mi tercero? Tercero. A ver si... Nunca lancé así. No, no, no. ¿Cómo tipo? Tipo, claro, tipo Michael Jordan. ¡No! ¿Le pegó a la otra? No, no, no puede tener tanto, tanta suerte. No, no, no. ¡Le ya, pegó! Le pegó la otra copa y entró con, en una segunda. Lo busqué. ¿Es mi cuarto tiro? Es tu tercer tiro. Tercero. Ah, gracias a Dios. No es gracias a Dios, es porque iba a... No, estoy utilizando su santo nombre en vano. Ah, okay, okay. Pitagórica, diga. Claro. Es una cuestión de orden. ¿Me dejan sacralizar este momento, por Dios? ¡Hostias! Qué bárbaro. No tiene problema Dios en el mundo. Sí. El corcho de este corchito pavote. De buti. Ah, para que suspendemos lo de Ucrania por corchito de buti. Ay. ¡Ah! ¿Ves? Está en otro lado. Fue una señal divina esa. Bueno, no era tan linda la... ¿Por qué la tiro para allá? ¿Quinto de ido? Sí, si invoco, fuiste. ¡Ah! Dios mío. Se me está yendo para allá. Sí. ¿Por qué no apuntas a esta? Me voy a poner así. La cara de tú. 6 puntos para Guido. Venga para acá. 12 a 6. Grande, actualicen gracias. Porque si no después... Bueno, si no están los puntos, no existen. Me queda recuperar, ¿no? Para que Guido, antes de que se lleve, sí. Voy a recoger un panqué. Voy de este lado, Javi. Exactamente. No. Bueno. ¿Quién empieza? Y ahora tengo que empezar yo. Bueno. ¿No? Sacar. No sé qué quieren, chicos. Sí. ¿Cuál es? ¿Es esta o esta? No, esa. Esta. Está como medio torcido. ¿Alguien quiere pasta frola? No, no, gracias. Vamos, George. ¿Estás comiendo? Un poquito. ¡Ay! No, no tengo suerte, no puede ser. Ya tengo el tiro justo, ¿eh? Ya le encontré a media distancia. Vamos, Fabra, ¿este es tu segundo? Segundo. Vamos, Fabra, vos podés. Uy. Lo tengo a Fabra, ¿eh? Lo tengo, te digo. ¡No! ¡Muy bien! Te dije. Podemos empatar. Por ahora estamos 12 a 12. Por eso. Pero Fabra se concentra. Fabra piensa que si no, Sandra Borghi y Luis Otero. Le van a dar. No. Tercero de Fabra. Podemos ganar con tu puntería, ¿eh? Ah, sumar. Claro. Podemos sumar un corcho más y ganar la partida. ¿Ya ganamos? No, pero ahora estamos empatados. Ahora están empatados. No, pero ya, ¿terminaríamos acá? No, estamos empatados. Claro. Igual te quedan todavía 3 lanzamientos. Este y 2 más. Este lado me favorece. Pero la cinta, por favor. Mirá. La cinta. No, es detrás de la cinta. Bueno. Igual sabía. Yo pensé que había que pisarla. No, en el tenis no se pisa. En el tenis no. En el fútbol. Pero esto tampoco. No es tenis. ¿Cómo que no es tenis? Esto es tenis. Bueno. Voy. Ah, cuarto de Fabra. Siempre Fabra. Cambió la actitud, ¿eh? Vamos, George, es el corcho del triunfo, por favor. ¡Oh! Último de Fabra. Último de Fabra, pero concentración, Fabra, ¿eh? Tranca style. Tranca no podés. Tranca style. Bueno, ahora sí. Concentrar es el último tiro, George. Sí. Si lo invocamos, ganamos la noche. Y si no... ¡Ay, no te puedo creer! Para matar al medio. No, bueno, para. ¿De dónde quedó? Ganaron ellos. Ah, claro. Estamos 6 a 6. La pregunta...
¿Cómo se desempata? ¿Cómo desempatamos? Hacemos... Un tiro cada uno los cuatro y el que gana representando al equipo. Yo... Un tiro cada uno los cuatro, dale. Dale. Sí, tiran ustedes dos, pero Buti y yo. Con un... No, tira... Un deletero de palabras. ¿Qué dice? Fabra quiere cambiar el deporte, pero... Mirá dónde quedó, mirá dónde quedó la otra. Bueno, tira Fabra, tira Darío, tira yo, tira Buti. Vamos, Darío, ahora que estás... santa, puede ser. No, vamos, Fabra, tira. Nada santo. Tira Fabra. Bueno, no, igual es Fabra. La ronda completa. Sí, la ronda completa, sí. Claro. Tal vez el destino te reserva lo mejor, Fabra. Yo creo que sí. ¡Ay, casi! Pero bien. Bien, Pavarachi, gran presencia. Vamos, George. Voy. ¡Sí! Sí, Darío. Seguido. No en cesta. Seguido, no en. Mirá la presión que le estás metiendo. El equipo del héroe de Hinojo se quedará con la noche. Dale. A ver. ¡No! Ay. Me moría. Y por un punto bonus. A ver. A lo Michael Jordan. Ah, Michael Jordan tira así. Bueno, si no me falla la matemática. Le has hecho ganar a Franco. ¿Así todo? ¿Así todo? Yo te gané toda la semana y siempre estoy último, es imposible. Vos tenés 4 puntos. Y acabo de ganar, no sé. Ayer tenías 2 puntos, sumás 2 puntos por el triunfo de hoy, tenés 4 puntos. Sí. Franco tiene 4 puntos. Pero pará, Franco debiera sumar por mí. Si él suma hoy, Franco también suma. Claro. Ah, claro, sí, perdón. Franco suma 6 puntos. Claro, Franco tiene 6 puntos. Yo tengo 5 puntos, vos tenés 4. Pero pagas. No, si estuve ganando prácticamente a todo el tiempo. Ayer saliste segundo. Si ayer hubiese salido primero. Te corto. Así que. Otra vez. Acá el dúo de pagadores. ¿Quién sugirió que juego por una picada, señor? Él. Buti. Buti fue. Si querés, Fabra, tiramos 2 corchos cada uno. A ver quién paga más la picada, ¿no? A ver. ¿Quién se ocupa? Uy, me gustó tirar así también, ¿eh? Bueno, en este momento. ¿Viste? Se genera él. Yo lo perdí a Damián en la oreja. Yo también, no sé si por ahí te camino a Chascomús. Bueno, está bien. Nada, ¿no? No. Hemos perdido. Estamos a céfalo. Sí. ¿Hay alguien abajo? Ahí. Porque, bueno, hemos llegado al final. Es así. ¿Qué segundo tiempo? Ya fue el segundo tiempo. Hicimos 3 tiempos, de hecho, porque empatamos. Claro. Bueno. Creo que hay que tirar así. Sí, porque así era para cerrar. Bueno, con estos 2 chicos jugando al corchito. Sí. Con esto y un bizcocho. Tapado. Qué bien jugaste, George. Mira. Y sigue. Ah, el cruzado tiene que ser. Ahora sí, cerrarlo así. Ahora sí. Tenemos un montón de información. El peso justo, vamos a repasar un poquito lo que dejó ayer y ya comenzamos a pleno con Respio. Bueno, tiro yo, ¿les molesta, chicos? En absoluto. A ver quién es el primero. El negro. ¡Franco se acerca! Bueno. ¡Va a debutar! Hombre de radio. Me gusta la radio. Ah, recordá que no podés tocar ese objeto, pero sí lo que vos creas que equipara. Pero, pará, yo hago una pregunta. ¿No podemos tocar el objeto para saber cuánto pesa y entonces hay...? ¿No? Para mí sí, pero yo pregunté acá a la comisión directiva que me dijo que no. No podemos tocar. ¿Cómo así? Lo voy a observar, porque la regla dice no puedo tocar, pero puedo observar. Y tal vez pueda descubrir que esto no tiene nada, ¿entendés? Que sea vacío. ¿Tiene un minuto? ¡Tiempo en el aire! Pero para, ¿cuánto crees que pesa, Franco, el objeto? No sé. 2-3 kilos tiene que pesar. Pero es para la cantidad de fruta que le vayas a poner. Perdón, voy a pasar por detrás tuyo. Quiero... Cuenta todo. Recuerda que es por aproximación. Las uvas son decimales, dice. A mí, en el caso de... Sí, si querés. Cientos. Ya está, no. Esto debe ser más liviano. Es una trampa de Damián. ¿Cuánto? ¿Están lavadas las uvas? ¿Puedo comerlas? No, no, que son decimales. Uno 770, ¿no? Y le voy a poner una uva, que es la que va a cambiar. A ver cuánto te cambia. ¿Eh? ¿Sí? No, ahí volvió a... ¿Sí? ¿Sí? Y se ve que... A ver...
775. ¿Eso es lo que vos querés que pesa la radio, Franco? Sí, vos decís que pesa más. 10 segundos. 10 segundos. Claro, no sé, pesa más. Un kilo nada más. Pero usted, chico. Jaltate de revolviendo uva, parece Nerón. Estoy nervioso, Pablachi, no me hagas esto. Ay, no, pero... Para ¡tiempo! Mí hay una ¡tiempo! ¡Un kilo! 875, a menos que sea de Telgo. No pesa nada, puedo, tengo mucha ganas de agarrarlo. Pará. No, bueno, puede ser. Sí, sí, dos. ¡Ay, dale, dale! ¿Puedo cambiar? ¿Poner más fruta? No, a ver. ¿Por cuánto? Pero yo creía que era mucho más pesado que lo que es. ¿Sí? ¿Vos hubiese puesto más? Sí. No, yo estaba seguro que era liviano. A ver, apoyo. Me quedé un poco. Vamos, 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 vamos. Dale, vos sos el que se cree. ¿Están nerviosos? ¿Quieren saber? Dale, sí. Sanan. 2 kilos 710. Si lo hubiese agarrado, ponía 2 kilos 700, ¿eh? Porque y bueno, de eso se trata. La mancuerna. Bueno. De eso se trata. Pero es una gran diferencia entre el peso real y el supuesto por Franco. Y 900, ¿no? Un poco... Y bueno, hay que ver el resto. O menos. Es una máquina registradora, ¿no? Sí. ¿Es vintage la categoría de hoy? Va a haber categorías. Van a ir rotando los productos. Categoría vintage, está bien. Ese día nos escriben los amigos de San Martín para que le pesemos los productos, ¿te acordás? Sí. Bueno. ¿San Martín? Vamos. Los juguetes. ¿Qué te pasa? Quiere pesar juguetes. Bueno. ¿Te imaginas? 2 kilos. Acá no veo bien el reloj. ¿Cuál es tu suposición, Guido, del peso de la máquina registradora? Ahí está. Y yo creo que son pesadas. Yo creo que unos 2 kilos 900. ¡Mucho! Y no tengo mi... Después te voy a decir lo que creo yo que pesa eso. ¿También? Pues sí, no la agarré, no sé. Sí, claro, esa es la clave. Está bien, está bien. Estoy pensando. Eso está 40 segundos porque se demoró 20. Un momento. Comenzar el reloj. Estoy pensando, déjenme pensar, no me molesten, chicos. Ahí está, voy a jugar por la mitad. ¿Cuánto dice el reloj que no veo? Quedan 20 segundos. Quedan 20 segundos, 2,560. ¿Cómo se saca una manzana? 2,400. 10 segundos. Ay, si saco una manzana y pongo una banana. Ya no es un licuado. Uy, no, qué quilombo. ¿Pesa más esta banana? Mira cómo pesa la banana, ¿eh? 4 segundos. Bueno, listo. Y creo que me quedé corto. Me quedé corto. No, me quedé corto por 500 gramos. Creo que te gané. A ver. Creo que te gané. Me quedé corto por 500 gramos. Este, yo iba a ir a los 3 kilos. Después todo el mundo empezó a hablar y soy influenciable. ¿Ibas a ir por los 3 kilos? Sí, sí. ¿Tú eres influenciable, Guido? No, no influencer. ¿Querés decir fácil? Sí, 3 kilos 100. Voy a hacer la prueba de la mancuerna. 100% como 3 kilos 100. ¿Viste? Sí. Bueno, a ver. Sí. Entonces vos tiraste no más o menos 2 kilos y medio que están registrados. Sí. 3, sí. Pesa más que la radio, seguro. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Pero no mucho más. No, por 3 eso. 3 kilos 200 puede ser. Bueno. La hora de la verdad. Se preocupa el escribano Franco. Dos kilos 200, 2 kilos 100, 2 kilos 100, 2 kilos 400. ¡Ah, mira! ¡Opa! 2 kilos 695. ¿Vos dijiste? 2 kilos 400 y pico. Ah, estuviste muy cerca. Muy cerca. Menos mal que no la agarré porque si no iba por los 3 kilos y pico. O sea, lo vamos a engañar a Buti. Claro, Mati, actuación. A pleno. El próximo. Y claro, porque si no te das cuenta cuánto pesa, claro. Te quedan 4 segundos, 3 segundos. Ahí está. ¡Tiempo! Dijo, ¿cuánto dice Fabra? 2 kilos 775. Es hueca. Mientras hueca. Anota. Sí, pero son pesadas, no sé. Lo que pasa es que yo calculé. ¿Qué decís? Se pasó, me parece. ¿Sí? ¿El liviano? ¿Sabes que yo pensé que hubiese sido más? Son huecos, pesado. Huecos. O le pegó a todo. O sea, sí, está ahí. Total. Sí.
¿Estás bien? No, me parece que me pasé. Que no me pasé. Es más pesado. ¿Estás bien? Sí. Me parece que es más pesado. Se acerca la mancuerna. Vamos a hacer la prueba de la mancuerna. Es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido. Por eso digo, puede ser 2.600. Sí. O sea que ¿cuánto fue el otro anterior? 2.600 y pico. 2.000, o sea. Está ahí. A ver, ya que 2.75. ¿Está anotado ya? Sí. No fue bueno y primero, me doy cuenta ahora. No, pues no tenía referencia de nada. No tenía referencia de nada, ¿no? Yo tengo todas las de ganar, supuestamente. A ver. No sé por qué. Sí, dificilísimo el que me quedó. Soltar. Qué ansioso, estoy ansioso. ¿Qué dice? ¿Cuánto está? Ahí. ¿Está? Ahí. Sí, ¿no? Ahí. ¿Qué dice? 3,95 kilos. Pasado, Fabra. Que a medida que va avanzando perdemos más noción de... 3,100 kilos, casi. 3, te dije que faltaba un poquito. Faltaba un poquito. O sea, Fabra se quedó a 500 gramos para abajo. No, 300. 300, sí. Hasta ahora el peor por lejos de Franco. Tenía razón, Buti. Tenía razón. Voy a quedar con 0 puntos. Bueno, muy bien. Pará, que no. Tiempo en el aire, observa Buti su objeto. Es difícil el objeto, ¿eh? Cuidado que el vibrador está de este lado. Por lo que está despintado, entiendo que es madera. Está el tiempo corriendo, vos sabías eso. Estoy tratando de adivinar cuánto pesa este mamotreto. Perdón que te avise. La madera puede ser madera balsa o puede ser roble. Mi guitarra pesa 8 kilos. ¿8 kilos? Sí, me quedo muy pesado. Yo tengo un bajo muy pesado. Muy pesado. Un poco menos, realidad, pero... Y otro más livianito. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo una que es más livianita, la que toqué el otro día. Aparte, yo tengo 11 clavos en la clavija. Tienes 11 clavos, claro. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Te quedan 20 segundos. ¿Cuánto estimás? ¿Hacia dónde estás yendo, But? ¿Qué número estás ahí? ¡Ay, Dios mío! ¿3,400, dice? No, es una barbaridad. Yo creo que eso tiene que ser... No, me quedo con... 10 segundos. 2,850. 2,850. Es en línea con lo que más o menos están poniendo todos. Estimo que es mucho más aparatoso que pesado. ¡Tiempo! Mientras anota la comisión. Ay, sí, me quedé cortísimo. Sí, te quedaste corto. Tengo una chance, ¿eh? Lo mirás como si fueses a... ¿Cuánto pusiste, Buti? Casi 3 kilos. Y esto pesa 4 kilos. Yo no sé si tienes una chance. No tengo chance. No voy a quedar cuarto. Porque el tercero gana un punto, ¿no? Sí. Por eso estoy preocupado. Ah, esto pesa 4 kilos y medio. A ver. No pesa. Para mí no. Vos porque no agarraste los otros. Claro. ¡Opa! Sí. ¡Uy, sí! Mirá. ¡Fran! ¡Rescataste un punto! ¿Estás seguro? No, y sí, si más de un kilo. Si no, Buti. Si no puso 3 kilos él. Pensé que pesaba tanto, ¿eh? Parecía. Con decimales, o sea, como si fuese una balanza, tenemos que decir cuánto pesa el objeto en cuestión. The question object. Ok. ¿Y cuál es el cuestión? ¿Es uno o va a haber varios? Pero está luciéndose arriba de la mesa, Fabra. Por eso te dijimos. Por eso acá no entendía, claro. Por eso cuando levantaste la laptop, todo. Es decir, digo, ¿qué te estarán pensando que voy a googlear cuánto pesan dos manzanas? No. Claro, no. En este caso, el objeto en cuestión es la computadora que tenemos aquí. Con decimales, dijiste, ¿no? Sí, o sea, el que... Como quieras vos. El que se acerca más, claro. Es que los papeles en ahí. No sé si me conviene. Muestra el señor Frank. Mucha diferencia tenemos. Para mí, Buti, volviste a perder. Mira, dejá de ¿Muestro? Sí. Dami, ¿sí? 2.720. 2 kilos 720. ¿Y por qué habías puesto 3 kilos y medio? No sé, pero... ¿Bebé? Me fui de... Bueno, muestro yo. Yo tal vez me quedé corto. A ver. Están anotando el centro de cómputo, se está anotando. Repetí, por favor, tu número, Frank. 2,720 kilos. 2,720 kilos. Ah, yo me fui al... 2,000... ¿Voy? 2 kilos. 2 kilos 90 gramos. Muy bien. Y tiene una carita feliz. ¿Fabra? De intelectual, de geek. La mía es muy pesada porque tiene mucha memoria. Pero vos trajiste el CPU. Iba a poner más, iba a poner 3,800 kilos, digo. Claro. Yo creo que una compañía como esta, como la que nos contiene y me honra ser parte, ha traído
Una tablet. Lo más liviano del mercado. Una tablet. 1,150 kilos. Bueno, por lo menos, más o menos entre todos, salvo Fabra, te mandamos un beso. Vos por ahí ganás todo, Fabra. Si gana Fabra, yo quedo tercero también. O sea, yo como... ¿Alguno cambiaría su peso en este momento? No, yo estoy... Yo bajaría. Bueno, pesos estimados de cada uno. Aquí la placa. Muy bien. 2,90 kilos yo, 3,750 kilos. Pasa que ya tiene muchos archivos la computadora de Fabra. Mucha información tiene, ¿no? 2,720 kilos Franco y 1,150 kilos. ¿Me permiten? El peso de esta computadora que tan gentilmente nos provee el canal. ¡Mirá los booty! 1,435. ¡Vamos! Yo quedé segundo. ¿Sumo algo? Quedé cuarto. Vos sumas un punto. Sumo un punto. Yo nada. Vos nada. Como mi Blanz. Nada. ¿Cuánto sumé? Vos 3 puntos. Vamos todavía. Teníamos, ¿recuerdan el orden y progreso? Claro. Sí. Era poner en orden, alinear. No, bueno, en este caso... En este caso como hubo así como un brainstorming que cayó. Y orden y peso. ¿Así se llama? Orden y peso. Básicamente tenés que ordenar el peso de los siguientes objetos. Bueno. Tenemos 3 batatas. Sí. Tres batatas grandes. Y tenemos un zapallo anco. ¿Esto qué es? Este es un zapallo cabutia. ¿No conocés? ¿Este es el cabutia? Este es el cabutia. Este lo haces, bueno, ambos. Esto hay que hacerlo al horno. O a la parrilla. Claro, porque esto es durísimo, no lo puedes cortar. Entonces se tiene que cocinar así. ¿Cuánto puede pesar? Perdón. Lo pelas. Calabaza, zapallo. Se me están ordenando los melones en la cabeza. Hablame un poquito más de este. Es muy rico, pero ya te digo. Adentro es naranja. Cocinar. Adentro es naranja. Es más oscuro que. Este también es naranja. ¿Cuál puede pesar más? Claro. Entonces te ocurre tocar porque te vas a ser descalificado. Pero este melón es chiquitito, es un melón, aviso nada más. Es un melón chiquito. Sí, lo estamos viendo todos a 25 centímetros. No sabemos si no está vacío el melón, porque tal vez Damián lo vació. Como la radio, claro. Está vacía. ¿Y? Claro, con una jeringa le inyectó. Le puso en malomo, peso, claro. ¿Estas son patatas? ¿No conoces una batata? Nunca viste. ¿Cuántas son? 1, 2, 3. ¿Nunca viste una batata? Sí. 3 batatas. Las pepas que llevan membrillo, no están las pepas de la patafrola. Con dulce de batatona, como dice el comercial de radio. Y también se comen como chips. O sea, son muy ricos. Bueno, ¿cómo lo definimos? O sea, después ponemos melón. Anco, cabutia. De menor a mayor, lo que quieras. Sí, pero ¿cómo lo nombramos? Y sí. No, porque a lo mejor le pones otro nombre raro, después, viste, Dami, te dice, ay, no, de calidad. Cabutia. Sí. Viste que es bravo. Si querés, ponele zapallo verde, pero, o sea, o calabaza verde. Zapallito y calabaza. Este no sé, me hace acordar a la Cenicienta, ¿viste? Sí. Pero igual el de la Cenicienta es más... Tienen que es poner... más grande que primero, es Halloween. Claro. Liviano. Primero, segundo, tercero y cuarto. El más liviano al más pesado. Vamos. Díganlo como ya. Ahora... Si hay duda, o sea, si vos pusiste zapallo y zapallo, ya lo tengo. Queda descartado. Sí, tiene que ser claro. En todo caso, el verde o el anaranjado. Bueno, el Anco y cabutia. Nancy Anco, gran artista. Batata. Y después, ¿cómo? Es pesada la batata. Yo creo que está tipo. ¿Cómo se elige al ganador acá? Y si todos coincidimos. Repito. Mostraremos primero en pantalla. Ah, mostremos, pues repasamos aquí. Claro. Mostremos lo que hicimos nosotros. Hola. Perfecto. ¡Ay! Bueno, a ver, venga. Ya adelanto que no me fue bien. A mí tampoco. Pero no, Dami, en tal caso vos, porque... Sí, claro. O sea, a ver. Bueno. Orden y peso, la placa, ahora sí. Aquí a mis espaldas. Cabutia, ¿quién puso Cabutia primero? Yo. Todos. Por eso, 3 puntos para ellos que pusieron Cabutia. Cabuti puse bien, un acierto. Y había puesto, el segundo había puesto calabaza, ¿eh? Mirá, había puesto anco. Sí. Un acierto. ¿Para qué cambié? Un acierto Franco.
qué bronca me da. Yo tengo un acierto también porque, si bien también para mí era cabutia calabaza, pero empecé por el melón. Lo veía chiquito, el melón, viste, medio... Pasa que hay muy poca diferencia entre los cuatro. Sí, mirá, pero sí la batata. Mirá. Y bueno, ¿qué querés? Nada, hay 10 gramos. 10 gramos entre la calabaza y el melón. Y ni hablar de... Ahora tengo que chequear si efectivamente los pesos que vemos ahí... Vamos a chequear, ¿no? Un punto para mí también porque puse las patatas a lo último y el resto le pifé. Bueno, yo, Dami, tengo a la cabutia en primer lugar. Ahí tenés tu punto. Y acerté a la batata en el cuarto solamente... Dos puntos para But. Dos puntos. Yo la cabutia únicamente. Ah, no Buti, entonces. Este se lleva... No, es que los puntos... que Buti lleva dos puntos y el resto nos llevamos un punto un cada uno. Un punto cada uno. Perfecto. Okay. Yo sumé 6 puntos, Buti sumó 5 puntos, Franco y Fabra han sumado 3 puntos. Y la pregunta es... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? El que adivina... ¿Tenés una naranja? El que se acerca... al peso de la naranja, anoten ahí. El que está más cerca se lleva el punto restante, ¿les parece? Ok. Listo, vamos. Muestren. 230 gramos. ¿Un kilo 408, no? 140 gramos. Ajá. ¿Y qué nota está al lado? Gramos. Es una G minúscula. Ajá, muy bien. 140 gramos y 230. Es decir, que hay unos 100 gramos, casi 90 gramos de diferencia. La diferencia entre lo que vi Morachi y lo que vi yo. Me gusta. Qué nervios, Dios mío. Este punto es clave. Es muy importante. Este punto es clave. Quien se lleva un mísero punto. No, una semana corta, un punto te puede definir el lugar en la tabla. 205. Ay, ay, ay. Con 65. Se lo llevó. Fabra. ¿Qué hace cuenta, Sugar? Sí, sí. Ay, se lo llevó Fabra, pero pará. Fran, toma, vos te puedes llevar la naranja. Gracias. Para que desayune mañana. Bueno, a ver, ¿cómo quedó la general de la semana? Acá todos ganan algo. El que pierde también gana algo. Aquí, viste, pues somos amigos. Claro, nadie se va con las manos vacías. Yo me llevo la computadora por haber ganado. Bueno. Yo te digo que con llevarme el melón estoy... En el día miércoles / jueves, 3 Guido, 2 yo, 1 Fabra, 0... Exactamente. Mirá, pero... Lo di todo y me llevé 0. Menos mal que Franco se llevó... Que no se llevó nada porque con un punto ya... No, mataba casi. En este caso, yo quedó con 4 puntos. Yo, que tenía 2, me sumaron 3, 5 puntos. Fabrachi, que sumó un punto, sus 2 tiene 1. Y Buti, que retomó. Muy bien. Así que, o sea, Buti y Fabrachi. Muy bien, para el lunes. Es que al final, él ganó perdiendo y vos perdiste ganando. Mañana. Mañana hay que hablar. hay alguien que... Yo lo vengo allá. Oh, me... Franco, bueno. Pero me arruinaste a mí. Claro. Mañana habrá otra apuesta con Darío. Bueno, no, los puntos de Darío... Ah, esa es otra, que los puntos de Darío vayan para Frank y que se probe. Tu alter ego se tendrá que hacer cargo de la competencia. ¿Quién se va? Dale. Lo banco a Darío Lopretti, si quieres. Dale. Bueno, muy bien, lo definimos en el grupo de WhatsApp que hace mucho que no hablamos. Aplausos para el peso justo, para la producción, para Dami, para Javi, para Lucho, para Mati. Muy bueno.